Guarda, vai, sale, sale, però. Io che colpa tengo, siete su gnomo? ¿Y qué querés? Parezco la pelota con alta. ¿Usted casi no ofender, eh? Bueno, está bien. Vamos a consultar con los jueces de línea. Charmenta, para vos, bueno, fue gol. Charmenta, ¿qué estás mirando? ¿Fue gol o no? Para mí fue gol. Sí, claro, si soy la novia de vez, ¿qué vas a decir? No, un momentito. Mi novia es imparcial. Habla, Charmenta, dale. ¿Y cómo querés que hable si es mudo? Es una forma de decir. Ya, de hablar, Charleta. ¿Fue gol o no fue gol? Pues, tenés que tirar de nuevo. No hay acuerdo. No. Vamos a preguntarle a ese tipo. Vení, pero. Disculpe, señor. Usted que fue testigo presencial. Para usted, ¿fue gol o no fue gol? No fue gol. Por lo menos así lo veo yo. ¿De quién se cree que es Nimo? Che, para. Me parece que te es en serio, Guillermo Nimo, ¿eh? ¿Qué va a ser Nimo si no tiene boquilla? ¿Y por qué no me pregunta? Disculpe, señor. ¿Usted por casualidad no es Guillermo Nimo? No, yo soy Dimo, pero no por casualidad. ¿Permite que lo felicite? ¡Gran valor! Nosotros lo vemos siempre. ¿Cuándo lo va a llevar a Galíndez? Galíndez es boxeador. ¿Y por qué no lo lleva a Reutemann? Porque Reutemann corre en coche. Y llévelo a Vilas. Vilas es tenista, señor. Vení. ¿Por qué le preguntaste esas cosas? Hiciste de lo que menos sabe de fútbol. Fue un golazo más grande que una casa, pues. Yo soy Dimo, no de la casa, che. ¿Y qué dijo? No sabe nada. Dice que no fue gol. Fue un golazo más grande que una casa. ¿Pero qué va a ser? Tanto lío por un gol. Vamos a comer que tengo hambre. Sí, vamos a morfar. ¡Ah, los ricos chorizos! Okay, pero tenemos que meterle, ¿eh? Porque esta tarde tenemos que ensayar con la orquesta y yo todavía tengo que llevar la silla a la casa. Pero no insista, viejo, no insista. Nunca se van a aparecer los chiquibús. Ah, no. Vení esta tarde a casa y otra que te divoldo. Agarramos bolsos, Superman. Bueno. Parece que el ensayo lo vamos a tener que seguir mañana, ¿eh? Oh, mejor el año que viene, mijito. Tengo un dolor de cabeza que exploto. ¿Sabes una cosa, mamá? Me parece que me insolé hoy en la costanera. ¿Me puede preparar una bolsa de hielo? ¿Y una papa? No, hoy no quiero comer nada. Chao, muchacho. Chao. Superman, 10 puntos lo tuyo, ¿eh? Vamos, mamá, la bolsa. Ah, sí, la bolsa. Hasta mañana, voy a preparar la bolsa. Esto te va a hacer bien. Oiga, mamá. Seguro que no había que hervirla la papa antes. Pero no, nene, tiene que ser cruda para que refresca. Ay, ese filio mío. ¿Quién te ha mandado a tomar tanto sol? ¿Y qué quiere? ¿Que vaya a la playa con paraguas? Bueno, eso te va a servir, vas a ver. Y lo peor que no puedo faltar a la escribanía, porque si yo no estoy, eso no marcha, mamá. Pero no interesa nada de la escribanía, que se muere, se revienta toda la escribanía. O sea, lo que tiene que hacer es curarse para hacer bien. Bueno, antes de irse, ¿me lo saca? El hielo no, los anteojos. Ah, bueno, bien. Para soñar no necesito anteojo, dele. Bueno, está bien, no se enoje, mamá. Un besito a la mamá. Ya, mamá, ya. Interesante. Póngase bien, ¿eh? Póngase bien.
No, quería saber si eran gardenias. Después se me va el correo y me compra las estampillas. Y al final me lleva los protocolos al colegio de escribanos. ¿Está claro? Sí, sí, no hay problema, señora Dulce. Yo no le pregunté si hay problemas, le pregunté si estaba claro. Sí, 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 está claro. Vaya nomás. García, mis queridos esclavachos, el pájaro vuela hacia la libertad. El pajarón, Pascuyac. El pajarito, lo canadín. Vos sí que sos gran valor, ¿eh? A mí me parece que este el día menos pensado se va con toda la plata, ¿no? ¿Pero qué insinúas, bellaco? ¿Acaso que soy un delincuente? Ay, me mirá que este es idiota, pero no estúpido. Sabias palabras. ¿No podrían hacer sus chistecitos cotidianos con un poquito menos de volumen? ¿Lo pueden bajar un poquito? Sí, señora Dulce, ya me iba. Gracias. Hagan los deberes, niños, ¿eh? Y no se copien, no hagan rezongar a la maestra. García, te conviene tomarlo del platito. Blum, 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 canari. Tenemos, ¿eh, varón? ¿Y vos de dónde saliste? ¿Yo de dónde salí? ¿Vos de dónde saliste? ¡Qué, pero es increíble! ¡Qué grande, ¿no? Decime, ¿cómo te llamas? Abel, Abel Amoroso. ¿Y vos? Luis Santanelli, pero me dicen Lucho. ¿Qué mira, Gilún, nunca viste dos mellizos? Sí. Escúchame, ¿por qué no vamos a tomar un café, eh? Que trabajás en una escribanía. Sí. ¿Y qué haces ahí? Soy el cadete. Ah, qué bien. ¿Y vos de qué trabajás? Bueno, coches, automotores. Ah. ¿Qué tomás? Un cafecito. Mozo, dos cafés, uno solo y otro sin crema. ¿Qué me dices? No, yo no digo nada. Salen dos cafés. Uno solo y otro sin crema. ¿Vos sabés el plato que podemos hacernos nosotros dos saliendo juntos? Sí, el plato que podemos hacernos nosotros y el plato que se pueden hacer los demás. Así que laburás de cadete. Medio raro, ¿no? Porque vos ya no sos un pibe. No, pero qué sé yo, a mí este trabajo me gusta, ¿viste? Tengo mucha independencia, ando siempre en la calle, nadie me vigila. Además me tienen cualquier cantidad de confianza. Mira, sin ir más lejos, aquí en este portafolio llevo más de 1000 palos. Así, como si fueran chaucha. No me digas. Sí, y eso no es nada. Hay días que ando con 9 y 10 mil palos encima. Mirá, vos qué confianza. Por algo me dicen gran valor. Por la decencia, ¿sabes? Así que te dicen gran valor. ¡Gran valor! Hay que darle el tono justo, ¿viste? ¿Qué haces, gitano? ¿Qué decís, Lucho? Oíme, ¿podemos hablar atrás un momentito? Sí, vení. ¿Qué te haces, el Vilas, ahora? ¿Qué pasa, algo bueno? Puede ser. Creo que tengo un inquilino para esta piecita. No, esas son palabras mayores. Bueno, no es para tanto, ¿no? Ah, ¿no? Entonces sigo con los coches. Pará, pará. Hay 100 palos por semana. ¿Por la piecita solamente? ¿O por mi servicio personal también? Digamos, con servicio personal. 150 por semana. No, es mucho. Escúchame, yo desarmando coches robados, me lo rebusco fenómeno y corro menos riesgo. Ok. 150 palos por el trabajo y la piecita, ¿estamos? Estamos. Digo yo, ¿ya tiene toda la gente o no hace falta alguien más?
Bueno, por ahora la tengo a Wanda, que se va a encargar de las compras y las comidas. Le haría falta dos personas más, porque ella trabaja en un boliche. Dos. ¿Te gusta, Johnny? No sé, últimamente anda medio agrandado porque estuvo entreverado en el afano ese del almacén. Pero puede ser. ¿Y la bestia? Es un tipo macanudo, útil, digo yo, ¿no? Sobre todo si hay que meter rigor. Sí, me gusta, pero ojo, que quede bien claro. Este es asunto mío. Yo les pago un fijo. 50 palos por semana. Ni un peso más. ¿Estamos? De acuerdo. Voy a avisarle a Johnny y a la bestia. Pero que quede bien claro que el que manda soy yo. ¿De acuerdo? Está bien, jefe, de acuerdo. Y espero que esta vez le salga bien, porque la vez pasada casi vamos todos en cana. Vos quedate tranquilo. Ustedes me hacen caso a mí y todo va a andar bien. Oíme. Hay mucho bocho aquí. Demasiado. ¿Qué dijiste? No, digo que está bien, jefe. No, me pareció. Igualito a vos. Confíase, como vos decís. No, no podrá ser. No existe ninguno del mundo igual al mío, Silvio. No te exageres, mujer, que bastante crecidito está el chico, hombre. En serio, mamá, es impresionante. La misma altura, la misma cara, los mismos ojos. Hasta la voz es casi igualita. Casi igualita, porque la mía es más romántica. Mala testa, el cerebro. Seguro que no es lo mismo. Seguro que no. Dele, viejo, que yo no soy ningún gil, ¿eh? Muy lejos me ha viajado en la vida, ¿eh? Porque a él le gusta la libertad. A él no le interesa ni la plata, ni el lujo, ni toda esa porquería, ¿sabes? ¿Por qué te pensás que le diste el gran valor en la oficina, ¿eh? Porque es un estúpido, ¿eh? En eso salgo a papá. En lo de gran valor, ¿eh? No vaya a interpretar mal. Usted sí que es gran valor, viejo. Anda a buscarme la partidita para la vesícula. ¿Qué tal, en el botiquín? En mi dormitorio, hombre, adentro de la mesita de luz. Lindo lugar para guardar las pastillas. ¿No me cree que los paja? ¿Hay usted el velador que hace? ¿Lo pone en el baño? Así que el punto es tu Mesías perfecto. ¿Qué Mesías? ¡Socías! Mesías era ese uruguayo que jugaba en Racing, animal. Ese era Mesiano, el que no marcó Pelé. Pues, ¿el tipo es negro? Bueno, es lo mismo, ese gorito, voy listo. Es impresionante, calcado. Mira si me gusta él más que vos. Difícil, Wandita. Hay mucho bocho aquí. Che, ¿y dónde trabaja el tipo ese? En una escribanía. ¿Escribanía? Ahí no pasa nada. No pasa nada. Pobre de vos. ¿Sabés los tocos de guita que deposita el papanatas ese? Tocos. ¿Y cuánto es ese toco? Más que un almacén. Si no te interesa, todavía estás a tiempo. Este no es negocio mío. Yo hago el laburo, cobro y a otra cosa. Entonces no va a haber problemas. Che, ¿sabe cómo le dicen al gilazo ese? No, ¿cómo le dicen? Gran valor. Le dicen por la decencia. ¡Qué grande! Bueno, ¿hablamos del laburo, che? Bueno. La idea de papá es la siguiente. ¡Chao, mamá! ¡Chao, Silvio! ¡Chao, cuidate! ¡Chao, chao! ¡Chao! Teresa, me olvidé el portafolio. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un momento. Rosenstein, por favor. ¿Cómo lo vería? El señor. ¿Señor de ciudad? Yo venía para certificar una firma. Un segundito, ¿me espera? Sí, cómo no. Apartaos, exbirros, que se va con la guita, gran valor. Che, ¿qué estamos, entre ladrones? Blum, 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 candade. Discúlpelo, señor. Es el gracioso de la escribanía. No hay problema, por favor. Hola. Vamos. ¿Qué pasa, Abel? No, lo que pasa es que todavía estamos en el horario de protección al menor. Está bien, chao. Chao.
¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Buen día, señora. De obra sanitaria. Vengo a ver la cañería. ¿La cañería? Acá está todo bien. Pase, pase. Con su permiso. Escuchame, si me tiraste 7 copas, ¿cómo le vas a tirar las 11 copas? Sí, no me acordé. Y no te acordaste. Lo que pasa es que como este no ve nada, tira una copa y se piensa que es un vaso. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa? Que le enchufaron un chinchón más grande que una casa a Luz Ferrando. ¿Y a vos cómo te fue? Bárbaro. Vendí todo el café y la naranjada. Oíme, ¿vos sabés de dónde se saca el café? Del cafeto. ¿Y la naranjada? De naranjeto. Bueno, y ahora que llegó Superman, Charleta, levántate que vamos a jugar un truquito. Médico reto. Déjalo sentar. Yo no sigo a nadie, jefe. ¿Sabes qué pasa, bestia? Vos sos muy bruto para esas cosas. Vos estás para otros menesteres. Levantar cosas pesadas, pegar, romper. La cosa física, ¿entendés? Claro, física, física. ¿Y qué se ríe? Tranquilo, bestia, tranquilo. Tranquilo, a ver, a ver. ¿Sabes cómo es ella? Se ríe de cualquier estupidez. Chelucho, tengo que hablar una cosa con vos. Bestia, te vas a dar una vueltita por ahí, ¿eh? Sí, jefe. Vaya, vaya. Sin bastón, vaya. Vaya, vaya. Ahí tienes. Este bestia. ¿Qué pasa? Bueno... Aparte de lo que me vas a pagar por encargarme de la comida y todo eso, me vas a comprar el tapado de bisón, el luchín. Pero sí, sí. ¿Cómo no le voy a comprar el tapadito? Sí. Manda a laburar, bisón. Pero escúchame, ¿qué me viste, carejil, a mí? ¿Encontraron las mellizas de Gran? ¿Qué dijo ese papa frita? Nada, nada. Bueno, bueno, metele que la vieja se muere de gusto por conocer. Preparó paella. ¿Paella? ¿Y nosotros qué comemos? ¿Qué, viví lejos, eh? Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta vivir en el centro. Bueno, vamos. Ok. Che, el sábado venimos a comer a casa, ¿eh? Hecho. Che, ¿qué pasó que tardaste tanto en llamarme? Hola, Lucho. Hola, ¿qué tal, muchachos? Hola. Abel, acércate que quiero presentarte unos amigos. ¡Buena! ¿Qué tal? ¿A dónde iban, che? Acá. Y suban, que los acercamos. No vale la pena, son 3 cuadras. ¡No importa! ¡Suban, suban! Ya, insisten, subí, Abel. Oh, venga, maestro, venga. Para acá. Ahí está. Listo. ¿Sabes que yo te miro y te miro y me resultas una cara conocida? ¿Sí? Sí, puede ser. Uno anda por tantos lados. Y sí, estático no se puede estar. ¿Qué tal? ¿Ya llegamos? Sí. Dale, bestia. Toma ahora. Dale, atalo con Tutti, dale. Marche un matambre arrollado, sale con anteojos. Tranquila, despacito. Y vos pará de moverte y dejá de hacer barullo si querés que por lo menos te saquemos la venda de los ojos. Si no, te vas a quedar así hasta que te pudras. Parece que el jovencito entró en razones. Sacale la venda nomás.
Dame, dame los anteojos, que el pobre anda desorientado como turco en la neblina. Perdóname, hermano, pero me diste una idea genial. Yo ahora voy a salir y vos te vas a quedar acá con los muchachos. Sabes que son un poco nerviosos estos. Así que no te portes mal porque la podés pasar fulera. Si te portas bien, vas a comer, vas a tomar y hasta te vas a poder mover un poco. ¿Estamos? Macanudo, lo llevan a la piecita y le quitan toda la ropa. Después le ponen este vestuario de Christian Dior y lo vuelven a arrollar como un matambre. ¿Y para ir al baño y todo eso? Le saca la tela adhesiva y que pida. Para eso tiene boca, ¿no? Quítale los anteojos. Sí. No te hagas problema, enseguida te los devuelvo. Para lo que va a leer. Métanle nomás. Cuidado, cuidado. Despacito, despacito. Te vamos a pasar a una habitación privada. Cuidado la puerta. Cuidado ahí. Wanda, ¿conocés la óptica del turco? Sí. Vas de parte mía y que te haga unos anteojos iguales a estos, pero sin aumento. Atenti que lo necesito para hoy sin falta. Métele. Cuando salí, cerré la puerta. Bueno, Lucho, dale con todo. ¿Cuál será ahora? Masi. ¿Mamá? No, abuelita resucitada. Pasa, pasa. ¡Buah! Por fin en casa. ¿Qué te pasaba con la llave? ¿Te olvidaste cómo se abre la puerta? No, no, lo que pasa es que no sé, hoy ando medio distraído. Ah, ¿estuviste con eso, sí, hace? Sí, estuve. ¡Ay, mamá! Te olvidaste, nene, de que ese sillón estaba roto. No le digo que hoy ando medio abombado. Bueno, déjalo, que lo vamos a mandar a arreglar. Déjalo así, que venga con su madre. Venga, no fijo mal, ¿no? No. No fijo mal, está bien. Bien, su sillita, ahí está. Pero se ha olvidado de una cosa, de darle un beso a su mamá. Ah, sí. Hasta la voz tenés media rara. No sé, no serás el otro, che. ¿Qué otro? El Sofía. Pero no, mamá, ¿cómo se le ocurre? Si hubiera la familia, qué simpática. ¿Qué familia? La de Abel. La de Lucho, digo. Perdón, pero no sé. Le digo que hoy ando medio distraído. Permiso, voy al baño. Pero, nene, esa es la cocina, no es el baño. Estuviste tomando vino, ¿eh? ¡Está medio! Sí, debe ser por eso. Lo que pasa es que a mí el vino no me cae bien. ¡Pero si nunca tomaste vino vos! Desde hoy voy a empezar a tomar, y del bueno. ¿Qué pasa que tanto bochinche en esta casa? Hola, papá. ¿Qué haces, gandulón, besando a tu padre? Es el cariño, papá. ¡Ah, se ha vuelto loco! Parece que hoy estuvo tomando vino. Con razón. Permiso. Permiso. Hola. Sí. ¿Qué dice Silvia? ¿Cómo está usted? Bien. Se acaba de llegar. Pero cómo no, al instante, buena moza. Adiós. ¡A ver! ¡Voy, papá! ¿Qué pasa? ¡Es la Silvia! ¡Novia! Hola, ¿cómo estás, mi amor? Bien. No, ¿cómo me voy a olvidar qué día es hoy? ¿Sábado, por? ¿Qué te pasa? No, no estoy haciendo chistes. Hoy es el cumpleaños, ¿no te acordás? ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Claro que era un chiste, Sonsa. Es una mimosa esta. Oíme, ¿cómo era que habíamos quedado nosotros? No, no es que me olvidé. Lo que pasa es que hoy estuve tomando un poco de vino. Con Lucho, mis socias. ¿Qué socia, dice? Lucho, el que se parece a mí, si te conté. Bueno, después te lo repito. ¿A qué hora querés que te pase a buscar? Ok, correcto. Hasta luego. Bueno, yo me voy a cambiar. Ya sé, se pensaron que me había equivocado de cuarto. Ah, mamá, yo le compré un regalo a Silvia, ¿no?
Si no lo sabe vos. Y sí, se lo tuve que haber comprado. ¿Quién lo viste a este? La mona Margarita. Este debe ser el regalo de Silly. Hola, mi amor. Pero oiga, ¿qué hace? Perdón, señorita, me confundí. ¿Qué pasa, Marta? ¿Te está molestando? No, Cholo, no pasa nada. Perdóname, hermano, me confundí. No es verso, me confundí en serio. ¿Te confundiste? No, déjalo, Cholo, no pasa nada. Bueno, vamos. Vamos. Silvia. Hola, Abel. Silvia. Abel. Feliz cumpleaños, mi amor. ¿A ver qué es? No, no, ahora no. Después cuando vayamos a comer. ¿A dónde? En un restaurante. ¿Pero con qué plata? Oíme, ¿cómo le dicen a tu novio en la oficina? Gran valor. ¿Y entonces? ¿Cómo era ese asunto de sociedad? Bueno... No, no. Primero voy a abrir mi regalo. Bueno, dale. ¿Un calzoncillo? No, perdóname, mi amor, fue un error. Seguramente al salir de casa agarré un paquete equivocado. Creía que me estabas cargando. No, mira si te voy a hacer un chiste tan pesado. ¿Me perdonas? Sí, ya pasó. Pero me debes el regalo, ¿eh? Claro que sí, mi amor. ¿Qué te pasa hoy? Tienes una ventosa en la boca. Dale, no seas mal. Está bien. ¿Qué es eso del socié? Nada, un tipo muy parecido a mí que conocí el otro día. Justamente hoy fui a comer a la casa. Creí que te lo había contado. No, no me lo contaste. ¿Es muy parecido a vos? Bueno, sí, más o menos. Claro que al lado mío no tiene nada que hacer, piba. Vos elegiste el mejor. Pavote. ¿Cuántos años cumplís hoy? 56, ¿no? Ay, vos no sos el mismo, Abelito. A vos te cambiaron. No, a lo mejor me disfracé de vivo porque es tu cumpleaños. Salud. Salud. A ver, ¿seguro que te alcanza? Pero no te preocupes, sábado a la noche no hace falta consumir nada si esto es un loquero, ¿no ves? Vení. Perdón, buenas noches. ¿Están ubicados? Sí, ubicadísimos. Quedó bien con Superman. Aguantame un cachito, varón. Bien, señor. Ubicadísimo, Chantapufi. ¿Desde mañana vas a ser el mismo de siempre? No sé, creo que por unos días voy a seguir. Nunca te había visto así. Yo tampoco. Te quiero. Yo también. ¿Qué pasa? ¿No me vas a dar un beso? ¿Y para qué? Siempre lo mismo. Ay, basta de chistes. Bueno, está bien. No, no, así no me gusta. ¿Pero en qué quedamos? ¿Si te beso, te enojas? ¿Si no te beso, te enojas? Estás hecho un malo hoy, ¿eh? ¡Un ogro! No sé. Recién dijiste que hoy te gustaba más que nunca. Pero no me gusta que seas un bruto. Soy tu novia, ¿no?
Tenés razón. Chao. ¿Mañana me llamás a ver si nos vemos? Mañana te llamo. Decí que el trabajo está primero. Ay. Si vos sabés que yo soy de Boca. Pienso comer, ¿eh? Dale, bolsón, estás envenenado porque perdió vos. Y si estás envenenado, comela. ¿Qué más te puede pasar? Bueno, che, métanle que se enfrían. Che, vamos a soltarle las manos. Ah. Si no, va a haber que atenderlo como un bebé. A soltarlo. Oíme, te vas a portar bien, ¿no? ¿Y qué otro remedio tengo? Soltalo. Ahora vas a comer solito, ¿eh? Y te vas a portar bien, ¿eh? Sí. Porque si no te portas bien... No, nene, ven, no te portas bien. Gracias. ¿Tomás vino? No, yo tomo soda. ¿Se dieron cuenta que la soda tiene gusto a pierna dormida? No. ¡Come! 300.000. Total. ¡Ya va!
¿Qué hace, García? ¿Qué tal, Rosenstein? Che, que miran, que tengo monos en la cara. ¿Estás contento porque ganó River ayer, eh? Vamos, que hay mucho que hacer, Amoroso. ¿Qué tal? Me llamó Amoroso. Bueno, es lógico, ¿no? Este sí que es un gran valor, ¿eh? Hoy me hice miedo. ¿Eh? Jeff, primero me lleva estos cheques al banco. Y después se me va al colegio. ¿Al colegio? Claro. Perdón, ¿qué colegio? Está de buen humor, Amoroso. ¿Sabe qué pasa, escribana? No me diga escribana. Disculpe, doña Dulce. ¡No me diga doña Dulce! ¿De qué colegio le voy a estar hablando, eh? Del colegio de escribanos, ¿cuál sino? Hace 8 años que está conmigo y todavía no sabe de qué colegio le estoy hablando. Y encima me dice escribana. Y para peor, doña Dulce. Mire, Amoroso, usted será muy chistoso, pero la próxima vez que me haga un chiste, lo despido. Señora, no me eche ahora que recién empiezo. ¿Cómo? Vio que le dije señora. No, me dijo que recién empieza. Va, recién, ¿qué hace? 8 años. Vaya nomás. Sí, señora. ¡Señora Dulce! ¡Señora Dulce! ¡Señora Dulce! Sí, señora Dulce. Bien, señora Dulce. Señora Dulce. ¡Qué dulce la señora, ¿no? ¡Chao, Rusetén! ¡Chao, García! ¿Qué decime, Ruso? ¿Qué es eso se hace? ¡Es loco! ¡Me siguen, eh! Yo, a ver. ¿Qué querés? ¿Y cómo que quiero? ¿Me tenés que vigilar? Oh, déjame dormir, ¿crees? Prácticamente estoy cansado de verte roncar todas las noches. Roncar no se ve, se escucha. ¿Y quién habló? Y también con esta vida. Linda forma tienen, ¿no? Sí, la panadería de acá tiene muy buena factura. Che, muchachos, antes del brindis, ¿por qué no me dicen qué piensan hacer conmigo? No empecé, Isabel. Lo que mata la incertidumbre, ¿viste? No saber qué le va a pasar a uno. A vos te voy a matar yo si seguís jorobando. No, en serio, no me digas que me tienen secuestrado para pedir rescate, porque pierden el tiempo. En casa no hay un mango, mis viejos tienen la casita nomás. Terminala porque te tapamos la boca de nuevo y se acabó la mitad, ¿eh? No, por lo menos déjenme avisarle a mis viejos y a mi novia para que no se asusten. Hace como una semana que desaparecí. Bestia, tapale la boca. No, está bien, me callo, no hablo más. La fuerza es el derecho de las fiestas. De las bestias. Ya sé, pero ¿qué querés, que se engrane este? Thank you.
Padrabón. Vení, vení. ¿Qué mira? ¿Qué sé yo? Cada vez que me doy vuelta me parece que hay alguien que me está mirando las cartas. Pero no ve, con este no se puede jugar. Y bueno, si se achicaron es distinto. Bueno, che, a ver si ahora jugamos algo que pueda jugar yo también. Tienes razón, la piba. ¿A qué podemos jugar? ¿A la lotería? No, es un plomo. ¿Y si jugamos a las películas? ¿Qué es eso? Tenés que hacer con la mímica títulos de películas. Y tus compañeros de equipo tienen que adivinar. ¡Ah! Ah, ya sé. Juguemos a que él es Lucho y él es el que manda. Y nosotros le hacemos caso. Bueno. ¿Y qué hay que hacer? Mirarnos un poquito a nosotros y vas a ver. Es como jugar al teatro. Ya. Jefe, ¿necesita algo? Escucha, muchacho. No haga preguntas obsoletas o te daré una golpiza. ¡Amárrenlo! ¡Amárrenlo bien fuerte! ¡Fuerte! Y tú, chiquita, termina de una vez que ya me estoy impacientando. Sí. Permíteme. Salgo a dar una vuelta por allí con mi carro. Enseguida vuelvo. Tú, acompáñame. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen? No, Lucho. Prácticamente estábamos jugando. ¿Querés jugar? No, te agradezco. Así que los chicos estaban jugando. ¡Qué bien! ¿Y a qué jugaban? Bueno, aquel era el jefe y nosotros le hacíamos caso. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! Y el jefe estaba a punto de salir a la calle. Sí, señor Lucho, pero de mentira, ¿eh? De mentira. Así que yo me estoy pudriendo la vida y ustedes se la pasan jugando. Está bien. Ahora me hacen el favor, lo meten en la piecita. Sí, jefe. Sí, sí, jefe. ¿Y Lucho, ya tenés la guita? ¿Más qué guita? Si hasta ahora lo único que deposité fueron chauchas. 60, 70, 80 palos. Pero creo que la semana que viene tengo un depósito grande. Así que voy a ir preparando el terreno. Decime, Abel, ¿a vos te pasa algo? Pasa que me amarga estar siempre de cadete. Siempre llevando la guita de los demás. Señora Dulce de aquí, señora Dulce de allá. Me amarga tanta dulzura. Che, ¿desde cuándo fumás vos? ¿Quién me puso esto en la mano? No te digo que ya ni sé lo que hago. Es increíble. Ah, muchachos, tengo una fija para el domingo. ¿Pensás dedicarte a los burros ahora? ¿Y qué querés? De alguna manera me tengo que salvar. Ah, ¿y vos te pensás salvar jugando a las carreras? ¿Sabes qué pasa? Que estoy muy metido. En fin. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? Si estás más tirado que un perejil. Es que estoy aburrido de hacer siempre lo mismo. Toda la vida voy a ser de cadete. ¿Y recién ahora te acordás? No, lo que pasa es que uno reflexiona y... Uh-huh. Yo quiero casarme con vos, mi amor. Ya lo sé, Abel. Pero no por eso te vas a clavar los puñales ahora, ¿no? Te dejaste una media luna. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo le contesta así a su mamá? ¿Va que su mamá? ¿Por qué no se deja de reventar la paciencia de una buena vez? ¡Viejo! ¡Viejo! Bueno, ¿qué anda pasando en esta casa? ¡A la su mamá! ¡A la su mamá! ¡Lo ha dicho que lo dejé de reventar a la paciencia! Imagíname, mujer. Tremendo grandulón y le andas encima como a una criatura. ¡Es el mío, Filio! ¿Y su Filio? Un día de esto agarra toda la plata de la escribanía y se la toma. ¡No me ven más el pelo! ¡Se ha vuelto loco! ¡El mío, Filio, se ha vuelto loco! ¡Loco! ¡Otra que loco! Me parece que por fin se le han prendido las luces. Antes que nada, me va al banco y me deposita estos 140 millones. ¿140 millones de pesos nuevos? Lógico. ¿O yo alguna vez hablo en pesos viejos? No. Disculpe, señora Dulce, tiene razón. Qué parejitos, ¿no? Hasta pronto, señora Dulce. A la orden, señora Dulce. Muchas gracias, señora Dulce. Bueno, muchachos, me tengo que despedir. Ha sido un placer trabajar contigo, querido. Gracias por ser como sos. ¿Saben por qué me despido? Porque me pianto con toda la guita. Así que por aquí no me ven más el pelo. ¡Arrivederci! ¡Arrivederci! ¡Chao! ¡Gran valor! Thank you.
Buenas. ¿Qué haces, Abelito? ¿Traes mucha mosca? Sí, bastante. Dame. No, no voy a depositar. Bueno, como quieras. Me voy con la guita. Está bien, yo no digo nada, pero tirame algo después. Quédate tranquilo que yo después te adorno. Bueno, quedamos. Te pongo una flor en el ojal. Chao. Chao, Rosales. Me pianto con toda la guita, ¿eh? Chao, chao. Chao, Abelito. Que la disfrutes con salud. Para ir tirando. 66. Presente. Claro, me olvidaba que se habían hecho amigos. Bueno, pibe, mirá, quería darte una sorpresa, pero... tengo una buena noticia para vos. Estás en libertad. ¿En serio? Sí, en serio. Qué sé yo, sos un buen tipo y... y no te quiero ensuciar. Che, no será una cargada, ¿no? No, podés irte. Che, mirá que me ilusiono, ¿eh? Bueno, no sé, si querés quedarte. No, me voy entonces. Macanudo, voy a darte tu ropa. Wanda, date vuelta. Listo, Wanda. Bueno, ¿tenés las llaves? Sí, Lucho, Macanudo, sí. ¿Qué elegís? ¿Cloroformo? ¿Un bollo en la cabeza o te dejás atar tranquilo? ¿Cómo? Por supuesto. No pensarás que te vamos a dejar salir lo más tranquilo para que después deschaves el lugar. Che, ojo que yo no soy ningún bocina, ¿eh? No importa. Por las dudas. Ah, vos hiciste algo malo. Por eso tenés miedo, ¿eh? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te pusiste mi ropa? ¿Para qué me tuviste secuestrado, eh? Bueno, muchachos, parece que el joven no se quiere ir. Dale, bestia. Dale, Abelito, déjate atar. Mirá que no te quiero dar, ¿eh? No preguntes nada más y vas a llegar a tu casa enterito y con todo sano. Bueno, está bien, átenme nomás. Pero antes quiero despedirme de usted. Chao, muchachos. Chao. La verdad que la pasé muy bien. Bestia. No te dejen grupir, vos no sos tan bestia. Claro. Chao, gitans. Guandita. Guandita, bueno, en el tiempo este que estuvimos juntos, para mí fuiste como una madre. Va, madre. Digamos hermana, porque la verdad que para madre sos joven. Chao, a ver. Está bien, atenme nomás. Si me sacan los anteojos, ¿para qué me vas a vendar? Atáselo bien fuerte. García, ¿todavía no volvió Amoroso? No, señora Dulce. Ya hace más de una hora que se fue. A lo mejor, señora Dulce, había mucha gente en el banco. ¿Tanta? Para que Soy yo, mamá. Y yo, Filio.
sí. Ya sé que sos el mío, Filio. Estoy bien, mamá. No me pasó nada. Bueno, está bien. Más vale así. Escúchame, mamá. Yo me voy derecho a la escribanía. Llama a la Silvia a decirle que estoy bien, que yo después la llamo. Chao, mamá. Un saludo al viejo. ¿La Anabel? Sí. ¿Qué quería? Yo nunca pisco niente. Me ha llamado para decirme que está bien, que ahora se iba para la oficina y que yo lo llamo a la Silvia. No se habrá vuelto loco, de verdad. Te preocupes, mujer, que en una de esas lo internan y le hace bien. Acá me dice el cajero que no se hizo efectivo el depósito. Me dijo, me voy con la guita y no volvió más. Dice que dijo, me voy con la guita y no volvió más. Ah, me voy con la guita, dijo. Bueno, Roldán, muchas gracias. Ahora me quedo más tranquila. Me voy con la guita, dijo. Y no volvió más. Hoy cuando se fue nos dio la mano y nos dijo que se llevaba toda la guita. La plata. ¿No te acordás de eso? Es que yo no lo puedo creer. Porque este con tal de hacer un chiste es capaz de cualquier cosa. Sí. No. Esto no puede ser un chiste. Si es un chiste, lo mato. Señora Dulce, muchachos. Oh. ¿A qué no saben lo que me pasó? ¿Qué les dije yo? La plata. ¿Dónde está la plata? ¿Y qué estará? ¿Unos 60 kilómetros de Buenos Aires? ¿Chiste? No. No. ¿Dónde está la plata? La guita, la mosca, la plata. Perdone, señora Dulce, pero no sé de qué plata me está hablando. De la plata que le mandé depositar hace 3 horas. Ah, ya sé. Fue mis socias. ¿Qué? Claro, me tuvieron secuestrado. Mis socias ocupó mi lugar para llevarse la plata. Sí, no hay duda. Fue Lucho. Hace 3 horas que yo le di 140 millones de pesos a usted. No. A esa cara. Secuestro, socia, o un noruego tomando mate. Yo quiero mi plata. ¿Dónde está mi plata? Se lo ruego, señora Dulce, me tiene que creer. Le cuento, hace un tiempo yo encontré un muchacho igualito a mí. Va, no tan pintón, pero bastante igualito. Resulta que este hombre... ¡Llame a la policía! ¡Que sea, llamen! ¡Agárrenlo, los imbéciles! ¡Mame, mame! ¡Para, para! ¡No podemos dejar la oficina sola! ¡Y bueno, a ver qué pasa! ¡Yo me quedo acá! ¡No, mejor quédate vos que voy yo! ¡Sí! 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 ¡Que lo agarren! ¿Usted va a ir para allá? Yo voy para acá. Lo mejor, yo voy para allá, usted me venga para acá. ¿Pasa algo, señor? ¡No, no! ¡Me robó mi plata! Pero... ¡agárrenlo! ¿Para dónde fue? ¡Para! ¡Ya! Acompáñeme, por favor. Era mucho dinero, señora. Sí, 140 millones. Y no estoy asegurada. Pero no se preocupe, ya lo vamos a encontrar. Venga conmigo, por favor, así hacemos la denuncia. Muy bien, muchas gracias. Ah, me olvidaba. Este pedido, ¿ves? Y el número está aquí abajo. Bueno, ¿ok? Sí, no. ¿A quién llama ese parado? Yo no lo conozco. Ah, sí. Es mi novio. Oh, disculpadme, muy simpático. Hasta mañana. Hasta mañana. Camina y no preguntes nada. ¿Pero qué pasa? Después te explico. Así que se puso en tu lugar y se llevó toda la plata. Sí, ¿qué me decís? Oíme, ¿y con vos qué pasó? ¿Cómo que pasó? Sí, digo, te agarró la mano, te... Y yo creía que eras vos, Adel, ¿no? ¡Qué aprovechador! Bueno, ahora no te hagas mala sangre con eso, ¿no? Decime una cosa. ¿Te besó? No sé, Abelito. No me acuerdo. Ya me las va a pagar ese. Bueno, basta. Ahora tenemos un problema un poco más grave, me parece, ¿no? ¿Qué piensas hacer? ¿Y qué sé yo? A la calle no puedo salir. A mi casa no puedo ir. ¡Uy, mi vieja! Espérate un cachito que la llamo. Señor.
Señor, ¿me permite el teléfono? Sí, cómo no. Sea breve, ¿eh? Hola. Ah, es usted, doña Rosita. Ah, usted quería la receta. Sí, mire, doña Rosita, ¿sabe lo que pasa? Que ahora estoy un poquito ocupada con unos señores de la policía. No, no, nada de malo, no. Son amigos de la casa. Bueno, mire, yo mañana la llamo, le doy la receta. ¿Está bien? ¿Eh? Bueno, hasta mañana, ¿eh? No, de nada. Chao. Era doña Rosita. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? La policía está en casa. Mejor que nos vayamos de acá. Abel, esos dos no serán policías, ¿no? No, quédate tranquila que cuando son policías yo me doy cuenta enseguida. ¿Y cómo te das cuenta? Por el uniforme. ¡Agente! ¡Mozo! Y ya sobre el final de nuestro noticiero, pasamos a suministrar el pronóstico del tiempo en Capital Federal y alrededores con datos ¿sí? suministrados por ¿no dijo nada el noticiero? No, hoy no creo que diga nada. Mañana puede ser. ¿Y no habrá salido en la sexta? No, seguro que no. Caluroso y húmedo. Yo estaba mirando. Lindo el depto, ¿eh? ¿Viste? Se ve que la noche rinde. Hola, che, ¿qué me querés decir? Digo, como trabajás en un boliche. De cajera. Está bien, perdóname. No quise ofenderte. Bueno, y para que sepas, esta noche te quedas a dormir acá, en el living. ¿Y quién dijo lo contrario? No, por las dudas. Además, yo acá estoy de inquilino. ¿O no te pago acaso? ¿Y entonces? Miren eso que tiene ahí. Sí. ¡Qué fuerte es esa cicata! ¡Adiós, cosita divina! ¡Salgo, pero que está con vos! ¡Mira! ¡Mira cómo te está esperando! ¡Anda, dale! ¿Solita? No acompañada, idiota. Soy yo, Abel. ¿Cómo? ¡Oh, ya! ¿Pero qué pensás? Salame. Disimulá y acompáñame. ¿Qué es esto, che? Silencio, sígame. Y esa es la historia. Esa es la historia. ¿Y anoche dónde dormiste? En casa de una prima de Silvia, la que me prestó la ropa. ¿Y por qué me dijiste a Silvia que viniera a ver? ¿Que dejaste el cohete? Son loco. No quiero que ella esté metida en esto. Habla con los muchachos a ver si consiguen un lugar para esconderme. Ah, mira. Yo no quise hablar con nadie porque tengo miedo que las líneas estén intervenidas. Habla con Silvia, decirle que no hay problema. Pregúntale si habló con mis viejos. Esta noche te espero a las 8 en este bar. Está bien. ¿Te me quita? Sí, vaya nomás, joven. No se preocupe. Hasta luego, señora. Adiós, joven. No, señor policía, el mío filho es inocente. Es incapaz de robarse una cajita de fofo. Es un infeliz, señor oficial, un infeliz. Bueno, pero según la declaración de ustedes, últimamente lo habían notado un poco raro. Claro, sé que no era el mío Vilio, era el Socías. ¿Quién es el Socías? Un mellizo igualito a él. Ah, entiendo, ustedes tienen otro hijo. No, un momento. También está usted, señor oficial. Resulta que la vez se había encontrado en la calle con un muchacho igualito a él, ¿verdad? Entonces parece que este muchacho se puso en su lugar y se llevó todo el dinero. Pero eso son conjeturas suyas. ¿Pero de qué conjetura me está hablando usted, señor? Si la única virtud que tiene mi hijo es la decencia. Bueno, si su hijo fuera decente, se presentaría. Bueno, es que está asustado, señor. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, me lo imagino, ¿no? Un muchacho no aparece. ¿Usted es la novia? Desde hace 3 años, 4 meses y 25 días. Ah, la felicito. Yo quisiera que usted me aclare. Perdóneme, pero lo que ocurre es que el otro ocupó su lugar, ¿me entiende? ¿El Socías? Sí, el Socías.
Ah, pero dígame una cosa, ¿y usted no se daba cuenta que su novio no era su novio? No, eran tan parecidos. Muy bien, señorita, muchas gracias. Adiós. Adiós. Que pase el próximo testigo. Pase, señor. Gracias. Con permiso, señor. Yo vengo a declarar. Sí. Sí, ¿por qué no? Adelante, siéntese. Muy bien, hable, diga todo lo que sepa. ¿Cómo que no? ¿Qué le pasa? Está fónico. Mudo, es mudo. Estos carnavales, tías, mudos, enanos. ¿Y? Salió en la quinta y en la página del medio. ¿Lo agarraron? No, salió la noticia del robo, nada más. Ah, mira qué foto. Cadete huye con botín. Lindo título, ¿eh? Abel Amoroso, alias Gran Valor. Argentino, soltero. No, pero a mí la foto no me gusta. Es un diario. Por un lado, mejor. Estas cosas hay que guardarlas. Qué lindo es ver que cuando uno hace algo trasciende, ¿no? Y lógico. Todas las declaraciones coinciden con lo del Socías. Hasta la escribana habló del asunto. Sí, pero las declaraciones también coinciden en que Amoroso estaba raro. Hablaba de dejar la oficina, de irse con la plata y todo eso. No, yo ese asunto del Socías no me lo trago. Raro, un tipo tan decente de golpe un ladrón. Sí, que sería la primera vez. Tenés razón. De todas maneras vamos a seguir buscando a Amoroso. Te vas a documentación y averiguás si existe la foto de algún socía. Está bien. Por aquí. ¿Por qué te gusta? ¿Puede ser por el medio? Soy yo, Luz Ferrari. ¿Y? Abel. Ah, vení, seguime. Sirve que la devuelva. Che, ¿cómo está ella? Bien, bien. ¿Y mi vieja? Y tu hijo también. Hoy fueron a declarar. ¿Y? Che, la policía no se tragó lo de Socías. Pero, qué mala suerte. Che, estas piezas a medida. Sí, a medida tuya la hicieron. Mira, mira lo que es esto, mira. ¡Qué cucarachón! Y vos que estás más cerca del suelo la ves más grande todavía. ¡Para! Para pa pa pam 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 para pa pa pam 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 para pa pam pam pam. Oye, me rompero, si cada bicho que ves acá vas a bailar un malambo, acá te recibe de chúcaro en 15 días. Bueno, lo que hay que hacer ahora es encontrarlo a Lucho. Va, a Lucho o a alguno de los que me tuvieron secuestrado. ¿Y cómo hacemos? En principio tenemos dos pistas. Sí, Palermo y San Isidro. ¿Pero qué decís, petito? Yo alcancé a escuchar dos cosas. Que el bestia hace changas en el abasto. Y Johnny vende repuestos robados en la calle Warner.
más sí. Así que no averiguaron nada. Nada. ¿Y sabes la cargada que me tuve que aguantar en Warner? ¿Qué? Está buscando al dueño del circo, me dijo uno. ¿Y vos qué averiguaste? ¿Más qué va a averiguar este? ¡Qué mala suerte! Ya llevamos 3 días buscando. Si querés la seguimos, pero... No, muchachos, por favor sigan un poco más. Para colmo, esta película anda bien y siempre están dando la misma. ¿Sabes lo que es estar encerrado aquí adentro? ¿Pero qué pasa con la policía? ¿Cómo pueden agarrar a los delincuentes más peligrosos y resulta que no pueden encontrar un pobre infeliz como este? Yo no entiendo. Yo la comprendo, señora. Es lógico lo que usted me dice. Hemos hecho lo posible por ubicarlo, pero lamentablemente no es el único caso que nosotros tenemos. Sí, lógico. Estuvimos trabajando también por el lado de un posible socia, pero tampoco obtuvimos ningún resultado. Bueno, seguiremos esperando. No hay más remedio, señora. Buenos días y gracias. Adiós. Antes, por lo menos, tenía un figlio que yo creía que era el mío, aunque no era el mío figlio. Pero ahora no tengo ninguno. Pero, mujer, no se te ha muerto el hijo, ¿no? Está escondido y nada más. ¿Y yo qué faccio sin un figlio? ¿A quién le doy a mangiar? ¿A quién? A mí, mujer. Ya es hora de comer, ¿no? Anda. Anda, trae la comida y déjate de lamentos, hombre, vamos. Silvi. Enseguida vuelvo, ¿eh? Gracias, Luz Fernando. Ay, Silvia, no me gusta que vos estés metida en esto. Es que tenía tantas ganas de verte, Abelito. ¿Estás segura que no te siguió nadie? No, segura. Además, entré en el cine como si viniera a ver una película. Bueno, por suerte hoy viniste discretita. ¿Sí? Menos mal que Luz Fernando te consiguió este lugar, ¿no? ¿Menos mal? Aquí menos comadrejas hay de todo. Ay, ¿por qué? ¿Hay bichos? No, que va a haber bichos. Esto es una selva directamente. Con decirte que aquí, en este cine, cuando dan las películas de Tarzán, no utilizan decorados. Ay, Abel, ¿para qué me lo dijiste? Para esto te lo dije. Abelito. Qué mufa, che, qué mufa. Vamos, Lucho, anímate un poco. Si la idea era muy buena. Sí, la idea era muy buena, pero ahora resulta que el idiota no aparece. También, ¿qué me iba a imaginar? Yo que... ¿Qué pasa? Pará. Tengo una idea. Superman. Oye, ¿cómo te diste cuenta? Me dijeron cómo era. Ah, te arribaste por la pinta. Sí, claro. Oíme, tengo un buen dato para Abel. ¿Qué? No tengas miedo, que no soy de la cana. Yo soy... era amigo de Lucho. Yo lo ayudé para lo de Abel. Uy, qué suerte, vení, vamos para la policía. Para la mano. ¿Qué quieres, que yo me quede adentro? Yo sé dónde está escondido el Lucho. ¿Y dónde está? No, chiquitín. Eso se lo digo solamente a Abel y en persona. ¿En persona? En persona. Si querés, consultáselo a él. Decile que estuviste con John. Que Lucho se piantó sin darnos un mango. Yo le quiero dar una mano a él. Mañana a las 9:00 p.m. voy a estar aquí enfrente del café. ¿Estamos? Estamos. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, pero otra vez trae pavita. Estoy cansado de jamón. Bueno, pero ¿cómo era el tipo? ¿Qué sé yo? Era alto. Alto. Sí, era. Más alto que vos, seguro. Pero la vestimenta, ¿cómo era? Hacé memoria. No, era un traje negro. ¿A rayita? Sí, a rayita. ¿La camisa, cómo era? Y la camisa era... ¿Turquesa? Turquesa, sí, turquesa. ¿Corbata rosa con un pavito en el medio? Justo, claro. Claro, por lo elegante era Johnny. Entonces voy a verlo. Lo vas a ver y lo traes para acá. Yo quiero hablar con él. Ojo, ¿eh? ¿Quién es?
Johnny. Hola. ¿Y? ¿Lo viste? Sí. ¿Dónde está? En un cine, escondido en un cuartito. Tomá, aquí tenés el nombre del cine y la dirección. Ahora sí, no sospecho nada, ¿no? No. ¿Se creyó en serio que le diste mi dirección? Totalmente. Tomá, eso es para vos. Prácticamente te jugaste poco vos, ¿eh? Ahora llamamos a la policía, le damos la dirección del cine y asunto terminado, ¿eh? ¿Y a vos qué te pasa ahora? Nada. Me da lástima la vez. Me da lástima la vez. ¿Cómo se ve que te falta mucho a vos, piba? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que los sentimientos son una cosa y los negocios otra? Business son business. ¿Es así, Johnny? No hay nada que hacerle. Y vos no te preocupes. Hago una llamada y me las tomo. ¿Qué? ¿Vas a salir a la calle? No, me voy a dar una vueltita por el tanque de agua. No hay problema. Le paso el dato a la cana y hoy mismo se lo llevan de las pestañas. Ah, buenos días, señor. Sí, tengo información sobre una persona que ustedes están buscando. Anote, por favor. ¡Alto! ¡Prefectura! Todo el mundo quieto. Que nadie se mueva. Ustedes ahí atrás, que no salga nadie. ¡Abel Amoroso! ¡Entregate! Interroguemos al administrador. No, señor oficial. El administrador no tiene nada que ver. Él no sabía que Abel estaba en el cuartito. Así que usted se declara único responsable del ocultamiento. Sí, señor. Muy bien. Ahora nos va a decir a dónde se fue Abel. Sí, cómo no. Se fue a entregar. ¿Cómo dice? Sí, fue a presentarse porque le dieron la dirección de Socías. ¿Y eso por qué no lo dijo antes del procedimiento? Y qué sé yo, me asusté. Bueno, vamos, venga con nosotros, vamos. Por la hora que es, ya lo deben haber agarrado. ¿Por qué no me acompañas y vamos a comer algo? No, yo no tengo tiempo. Dentro de un rato me tengo que ir a trabajar. Pero dale un ratito para festejar. No, yo no tengo ganas de festejar nada. Macanudo, entonces me voy solo. No, mira, por mí hace lo que quieras. Pero yo no saldría hasta no estar segura de que Abel está preso. Ma, no pasa nada. Voy hasta algún bolichón por acá cerca y vuelvo. ¿Cómo hacemos con las llaves? ¿Cómo? ¿No era que te las ibas a tomar? Sí, claro, pero un día más que le hace. Ahora voy, como algo livianito, y enseguida vuelvo. Bueno, si te apuras, te espero. Dicen que por acá cerca hay un bolichito que se come bastante, bastante bien. Chao, Humphrey. Por fin, un poco de aire puro. Así que vos sos amoroso. Sí, sí, señor. Ah, bienvenido a esta casa. Al contrario, bienvenido soy yo. Mira vos, nosotros armando escándalos en el cine y amoroso esperándonos. No, yo recién llego. Tengo la dirección de mi socia, el que ocupó mi lugar en la escribanía para llevarse la plata. Me la consiguió un amigo. Ajá, ¿y dónde está? ¿Quién, mi amigo? No, no, la dirección. Ah, sí, sí la... A ver si resulta que... aquí está. Es este. Canillares. 2846 de Canillares. ¿Y dónde está esto? Creo que es en Rivadavia al 6000, una cortada, así me dijeron. Averiguame si existe esta calle. Sí, enseguida. Si está en la Peuser... Sentate. Gracias. ¿Alguna novedad, don Pascual? No, señor. ¿Mozo?
Mejor suspenda la cuenta, mozo. Sí, claro. Correcto. Canillares no existe. Y Canillares... ¡Ah, no! Entonces ya sé lo que pasó. Me dio una dirección falsa. Porque lo que él quería era saber dónde estaba yo para denunciar. Sí, claro. Basta con la historia de Sofía. Cantá, ¿dónde está la plata? Yo no sé nada. Se lo juro por mi madre, sí, señor. Yo... Sí. Acaban de llamar de la 24. ¿Qué pasa? Dice que detuvieron a una persona identificada como Abel Amoroso. ¡Yo soy Abel Amoroso! ¡Sentate! ¿Otro amoroso más? Sí, señor. ¡Que lo traigan! Bien. Parece que se dio juego de amorosos. No sé, porque a mí no me gusta el juego. ¡Mi Sofía! ¡Él es mi Sofía! ¡No, mi Sofía! ¡Cállese! ¡Pedazo de Sofía! Siéntese usted ahí, y usted se me sienta ahí. Que los quiero ver bien separaditos a los dos. Escuche, señor. ¡Mudos! Se me quedan mudos. Son iguales, Sofía. La verdad que sí. Bueno, muchachos, ¿cuál de ustedes es amoroso? Yo, señor oficial. Bueno, basta de pavadas, no perdamos el tiempo. Los documentos, ¿dónde están? El primer amoroso los dejó en la entrada, señor. Y el segundo amoroso no tenía documentos. Claro, sí, él me los robó. Me los robó para hacerse pasar por mí. ¡Mentira, señor oficial! ¡Fue él el que se hizo pasar por mí! Se callan y se sientan. Voy a buscar el documento de amoroso primero, señor. No, no. Como viene la mano, da lo mismo. Métalos a los dos en el calabozo. Muy bien, señor. Pero escúcheme, señor. Venga. Yo soy inocente. Venga. Yo soy inocente. Venga, vamos allá. Una noche en remojo no le viene mal a nadie. Mañana vienen los familiares y ahí va a saltar la perdiz. Sin ninguna duda. Vos sí que me reventaste la vida, ¿eh? ¿Qué le vas a hacer, hermano? De algo hay que vivir. Sí, pero sin jorobar al prójimo. Y bueno, así es la vida. Siempre hay alguno que la liga. ¡Ah, qué bien! Linda filosofía tenés vos, ¿eh? No, si la tuya es más linda. Tenés 30 y pico de años y trabajás de cadete. Para que sepas, yo prefiero estar en mi lugar y no en el tuyo. Oíme, pibe. Me parece que estamos los dos en el mismo lugar. ¿No es así? Dale, ¿qué te hace el filósofo ahora? Haga pasar a la señora de Amoroso. Ahora se va a reconocer la mula. ¡Mamá! ¿Quién? ¡Mamá! A ver, señora. ¿Se anima a reconocer cuál de los dos es el nene? Ya sabéis, señora policía. ¡Soy el querido! ¡Mamá! ¿Qué hace, mamá? ¡Yo soy Abel! Pero, señora, ni usted sabe quién es quién. No hay una señal, un lunar, una mancha, algo. No, señor, el policía. El mío Fidio no tiene ni uno de esos. Soy perfecto. En chichón, mamá, en chichón. El chichecito se va, hace que tenía de cuando era piccolo, pero... si così ni se ve, ni se nota. Venga, toque. No, gracias, señora, en otro momento. Bueno, una incógnita menos. Vamos a ver, ¿quién sos vos? ¿Cómo te llamas? Lucho. Va, Luis Santanelli, señor. Ajá, ¿y tus documentos? Los tengo en la pensión. Pero, ¿y cómo es que la foto de este no apareció en documentación? No está fichado. Porque soy uruguayo, señor, no tengo documento argentino. Te la pensaste bien, ¿eh? Yo me la pensé bien. Este se la pensó bien. Después de conocerme, me metió en este berenjenal. ¿Cómo decís? Claro, él trabajaba en la escribanía. Después de conocerme, inventó todo este plan para quedarse con la plata y que me acusen a mí. ¡Asesino! ¡Gracias! ¡Señor! ¡El mío mío! ¡El mío mío! ¡Señor oficial, pero este es un enfermo! ¡Tiene la mente retorcida! Pará un momentito. Oíme una cosa. Si él te la hizo a vos, ¿por qué te hiciste pasar por él cuando viniste acá? ¿Qué sé yo? Me dio miedo, como soy uruguayo. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Y qué quiere, señor? ¿Que me declare culpable por un delito que no cometí? Bueno, está bien, si lo quiere, aquí soy culpable. Arrésteme. Me tiene que dar perpetua, deme perpetua. Esperá, que aquí las órdenes las doy yo. Está bien, proceda, oficial. Tranquilo. ¿Te declaras culpable? Y si las circunstancias me condenan... Para un cachito, la besó Oliver. ¿Dónde está la plata? Eso pregúnteselo a él. ¡Mentira! ¡Yo no sé nada! Empezamos de vuelta. ¡Basta! ¡Se terminó! A lo mejor se pusieron de acuerdo para llevarse la plata y ahora quieren reventarse mutuamente. Siguen arrestados los dos por sospecha de robo, falso testimonio, ocultamiento y otras cosas más.
¡Adentro los dos! Sí, señor. No te haga mala sangre, que es peor. ¿A qué me das consejo todavía? Y a decir que soy partidario de la no violencia, ¿qué si no? Quédate ahí, quédate ya. Oíme, cálmate un poco. ¿Sabes que no es mala idea la del oficial? Tiene bocho ese muchacho. Mira, vos te declarás culpable. Yo salgo, agarro la guita y después se momita y mita. Con un buen abogado a lo sumo te pueden dar 5 años. Pero calculá, salís y te encontrás con 7000 palos. 7000 palos. ¿Cuántos años tenés que trabajar de cadete para ganar esa cifra? Bueno, está bien, me quedo yo adentro. Vos salís, agarrás la plata y después la repartimos. ¿Agarrás viaje? Pero oíme, vos no podés creer que haya una persona decente en el mundo, ¿no? ¿Será decencia o será miedo? Y si fuera las dos cosas, ¿qué pasa, eh? Nada, ¿qué va a pasar? Si sos decente y tenés miedo, ¿qué te puede pasar? Nada. Pero prepárate, ¿eh? Porque yo me voy a defender a muerte. Te voy a reventar. Abelito, éxito, ya te voy a agarrar a Luis, entrega esta alianza a tu esposa Silvia y recuerda que es el signo de tu amor y fidelidad. Silvia,
Entrega esta alianza a tu esposo Luis y recuerda que es el signo de tu amor y fidelidad. Que sean muy felices. Gracias, padre. Adiós, muchas felicidades. Gracias. La insolación del ver. Sí. Ay, pobrecito, Mabelino, ¿qué era lo que estaba soñando que le hacía sufrir tanto? Una pesadilla horrible, mamá. Un tipo igualito a mí ocupaba mi lugar en la escribanía, se robaba toda la plata y encima se casaba con Silvia. Pobrecito, Mabelino. Bah, no vale la pena que siga durmiendo, porque dentro de un rato se tiene que levantar para ir al trabajo, ¿eh? Así que, va, arriba, va. Arriba, vamos, que mientras tanto la mamá le va a preparar la leche. Sí, mamá. Menos mal. Menos mal.